Aquel lunes 12 de diciembre del año 2011 las llamas rodeaban ya las bombas de gasolina y estaban a punto de causar una conflagración mayor en esa gasolinera a las afueras de Chilpancingo trabajaba Gonzalo Rivas Cámara estaba a cargo de los sistemas de cómputo de esa y otras estaciones de gasolina un joven especialista en informática eh, que se metió al incendio agarró entonces un extinguidor hizo todo lo posible para apagar la conflagración y murió tres semanas después a consecuencia de las quemaduras que sufrió al tratar de evitar una tragedia que hubiera sido mucho mayor. Gonzalo Rivas Cámara fue un héroe cívico, fue una persona que dio su vida para evitar un riesgo mayor y que murió a consecuencia de un incendio provocado en un incidente de carácter político. Por su heroísmo en esa ocasión, Numerosos ciudadanos y grupos sociales han propuesto que el Senado de la República le dé la medalla a Belisario Domínguez. Sin embargo, la postulación de Rivas Cámara ha estado entorpecida por el carácter político que tuvieron los acontecimientos en los cuales él ofreció su vida. El incendio en aquella gasolinera las afueras de Chilpancingo fue provocado por una manifestación de un grupo de normalistas de la Normal Isidro Burgos, la conocida Normal de Ayotzinapa. Que estaban manifestándose porque querían que lo recibiera el gobernador. Estamos hablando de un acontecimiento que ocurrió años antes de la matanza de los 43 estudiantes de la ministra normal de Ayotzinapa, en Iguala, también en Guerrero. Para insistir en su protesta, esos estudiantes bloquearon la carretera a un costado de la cual, la autopista del sol, a un costado de la cual se encontraba la gasolinera en cuestión. Un par de ellos, según todos los testimonios disponibles, corrió. Hacia la gasolinera para incendiar una de las bombas, fue cuando Gonzalo Rivas intentó detener esta conflagración y murió en este esfuerzo. Hay quienes oponen a que se le otorgue la, med la medalla Belisario Domínguez a este esforzado y heroico trabajador, porque dicen que es una manera de victimizar, de culpabilizar a los estudiantes romanistas de aquel incidente. Bueno, todas las evidencias conocidas sugieren, sugieren que algunos de ellos tuvieron la culpa. Lo cual no responsabiliza a todos los estudiantes normalistas, pero independientemente de las causas de aquel incidente, es claro que allí hubo una acción heroica que merecería ser premiada con este reconocimiento que el Senado otorga a los servidores de la patria o de la humanidad. No hay motivo para regatear la medalla Belisario Domínguez a Gonzalo Rivas, que cumple todos los requisitos para que se reconozca esta acción heroica en grado extremo.